sangre de Cristo es contra ti. Satanás, la sangre de Cristo es contra ti. Satanás, la sangre de Cristo es contra ti. Demos a Cristo. Demos a Cristo. Demos a Cristo. Todo el poder. Amén. Una alabanza más, celebra victoriosa. Aplaude tus manos en esta tarde. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor de Cristo. Más que vencedor, oh, oh, oh. Celebra victorioso. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, vamos a seguir alabando a Dios. Te ha hecho más que vencedor. Mayor está en mí. Es el que está en mí, que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí. Vamos a decirle todos juntos, todo lo puedo. Puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Dios está conmigo, que contra mí. Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Está conmigo que contra mí, más que vencedor, soy más que vencedor de Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso. Vamos a dar un fuerte aplauso a Dios en esta tarde. Dios, te damos gracias, recibe la gloria. Recibe la alabanza, Señor, porque sabemos que contigo somos más que victoriosos, Padre. Te damos gracias. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a levantar nuestras manos. Yo solo quiero estar donde tú estás. Rinde tu corazón a Dios en esta tarde. Yo solo quiero estar donde tú estás. Orando a diario en tu presencia. Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame al lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar, quiero estar contigo. Presencia, comiendo
de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Y solo quiero estar, quiero estar donde tú estás. Vamos a decir una vez más: yo solo quiero estar donde tú estás, orando diario en tu presencia. Y dame al lugar solo quiero estar donde tú estás, en tu habitación por siempre. Llévame a lugar donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar contigo. Quiero estar contigo, presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar, yo quiero estar. Quiero estar contigo, quiero estar contigo, orando en tu presencia, comiendo de tu mesa, rodeado de tu gloria, en tu presencia es donde siempre quiero estar. Solo quiero estar, yo quiero estar donde tú estás. Amén. Vamos a cantar una última alabanza, esta alabanza que dice: tu nombre exaltamos. Alabe al Señor con todo el corazón. Jesús, nuestro Señor, llenos de amor.
diste en la cruz, moriste pensando en mí. Levante su voz, tu nombre. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Vamos a darle un fuerte aplauso de honra y alabanza al Dios Todopoderoso, al Dios sin igual, al Creador del universo, del cielo y de la tierra. A ti, Dios, te damos gloria, te damos honra por tu poder, por tu grandeza y sobre todo por tu gran amor con el que nos has cubierto, Dios. Fuerte aplauso de alabanza. Oh, y la raba sanda, y la raba sanda. Y oro, roro, vos anda, requiara la raba más sanda, y oro, roro, vos anda. Amén. Qué bendición es servir a Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, en esta tarde. Vamos a pedir a Dios por este servicio. Amén. Vamos a orar por las necesidades que tenemos como iglesia. Hay una lista. Necesitan un milagro de sanidad. Los llevamos delante de Dios en oración especial por Roberto González y Concepción Rodríguez. Vamos a orar por ellos. También igualmente nuestros hermanos que están en medio de esa lista. Amén. Vamos a orar también por la lista de peticiones de salvación. Vamos a pedir también por esas personas que necesitan un milagro de parte de Dios. Amén, de salvación. Vamos a orar también por nuestra ciudad, perdón, de Los Mochis, Sinaloa, por esta preciosa ciudad, por nuestra gente. Que Dios bendiga, que Dios traiga un año maravilloso sobre esta ciudad de bendición, de esperanza, amén, y sobre todo de avivamiento sobre nuestra ciudad. Amén, oramos también por nuestra iglesia, por esta congregación preciosa, nuestro pastor Víctor Higuera, su esposa Lupita, su familia y por el equipo pastoral de la iglesia. Oramos también por nuestro compañerismo, nuestros líderes, amén, el pastor Greg Mitchell, su esposa Lisa, la iglesia en Prescott, Arizona, y las conferencias que comienzan el próximo lunes. Vamos a orar por ello, que Dios se mueva de una manera sobrenatural en ese lugar y guarde a todos los que ya están viajando a esa conferencia. Oramos también por nuestro liderazgo en México, pastor José Luis Gagiola, amén, su esposa Lucy, su familia, la iglesia en Prescott, amén, perdón, en Nogales, Sonora. Vamos a orar por ello. Vamos a orar también por nuestras iglesias hijas,
nietas y bisnietas, oramos por ellos, oramos que Dios les bendiga grandemente en toda labor que ellos están realizando, amén, que Dios les dé un año lleno de bendición, de fruto, amén, e igualmente nuestros misioneros los llevamos delante de Dios en oración, que Dios les abra puertas, que Dios les bendiga grandemente, oramos por nuestros evangelistas, por su ministerio, por sus familias y por, amén, oramos también por nuestros nuevos conversos, que Dios les afirme, que Dios les ayude a seguir adelante, que Dios siga trayendo gente, estableciendo gente aquí en la iglesia. Amén. Vamos a orar también por los ministerios en el penal y los centros de rehabilitación, amén, que se están visitando cada semana. Oramos también por nuestra nación, por nuestro presidente, por nuestras autoridades y por nuestra gente. Amén. Que Dios bendiga a México. Vamos a orar también por la nación de Israel. Pedimos que Dios, amén, traiga paz, traiga bendición a Israel y cumpla sus promesas en esa preciosa nación. Vamos a orar por ello, vamos a orar por nuestra conferencia, amén, ya el próximo mes damos comienzo con esta conferencia poderosa, estamos preparándonos, creyendo por grandes cosas, amén, vamos a orar por ello, que Dios nos ayude, amén, en la organización de la conferencia, igualmente Dios abra puertas y les dé recursos, finanzas a nuestros obreros y a toda esa gente que van a asistir a esta conferencia. Oramos por toda la labor de la iglesia, cada evangelismo, cada ministerio, amén, cada una de las cosas que hacemos como iglesia, que sea Dios respaldándolo, amén. Vamos a orar por todo esto, mis hermanos, si usted tiene alguna necesidad, alguna petición esta tarde con un levantamiento de mano, lleve esa necesidad delante del Señor. Vamos a orar todos juntos, al final mi hermano Juan Víctor Valenzuela va a venir y él va a sellar esta oración. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, una vez más, porque tu misericordia nunca falla, Señor, tu fidelidad es para siempre y hoy estamos aquí y hoy seguimos en pie por tu grandeza, Señor, por tu amor, porque nos has mostrado tu bondad, Señor. Hoy venimos una vez más buscándote, porque eres el único que puede ayudarnos, Señor. Venimos delante de tu trono poniendo todas estas cargas y necesidades. Padre, gracias una vez más, Dios, estamos delante de ti, Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Dios, te pedimos, Dios, bendigas una vez más, mi Dios, nuestro compañerismo, Padre Celestial, mi Dios, bendice, Dios, cada iglesia, mi Dios, a nivel mundial, Padre Celestial, mi Dios, bendice, Señor, mi Dios, nuestros líderes, Padre Celestial, mi Dios, bendice, Señor, mi Dios, nuestro pastor Víctor Higuera, Padre Celestial, su familia, Señor, bendice, Señor, nuestro pastor Víctor, asistente Víctor Junior, mi Dios, su familia, Padre Dios, bendice nuestra ciudad, Dios, trayendo salvación a las gentes, mi Dios, de esta ciudad, mi Dios, trayéndoles a este lugar, mi Dios, bendice cada familia, mi Dios, que estamos en este lugar, mi Dios, bendice el ministerio del penal, mi Dios, todos los centros de rehabilitación, mi Dios, en el nombre de Jesús, levanta nuestras vidas, mi Dios, matrimonio, haz milagros, unge los labios del predicador, mi Dios, bendice nuestros evangelistas, nuestros misioneros, mi Dios, te damos gloria y honra y alabanza, mi Dios, porque solamente tú te la mereces, mi Dios, gracias, amén. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta tarde. Sean todos bienvenidos a esta iglesia, amén, la casa del alfarero, le damos la más cordial de las bienvenidas. Amén. Tenemos un corto video de anuncios esta tarde, preste atención. Gloria a Dios. Unos anuncios más. El día de mañana tenemos la reunión de jóvenes a las 7:15 de la tarde y también la reunión de nuevos conversos a las 7:30 de la tarde. Amén. 7:30 de la tarde. También a todos los nuevos conversos y los hermanos que desean apoyar este ministerio de adoptación, de adoptadores, una reunión aquí al frente al terminar este servicio. Amén. Si usted tiene menos de un año aquí en la iglesia, le invitamos, amén, a estas reuniones, pero también al final del servicio tenemos una reunión aquí al frente. Todos los nuevos conversos
Y los hermanos que deseen apoyar en el ministerio de adoptadores, tenemos una reunión importante al terminar el servicio. También tenemos la reunión, amén, hay una reunión del ministerio de la Romanillo, amén, al terminar el servicio. Y también pues estamos anunciando los ministerios de barrio los días viernes, amén. Así que estos son los anuncios, la librería en la parte de atrás, tenemos buenos libros, buen material. Comience bien el año, amén, comience leyendo un buen libro, eso va a bendecirle grandemente, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir adelante, vamos a recoger la ofrenda de este servicio, vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús mientras pasan los sugieres aquí al frente. Amén. Vamos a traer nuestros diezmos, ofrendas, amén, promesas, hermano, estamos preparándonos ya de lleno para esta conferencia, amén, y le animo a que sea generoso, que sigamos llevando adelante la obra de Dios, porque sin duda vale grandemente la pena, gloria a Dios. Voy a pedirle a mi hermano, amén, Víctor José Bojorquez, que él pida la bendición. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fin yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Sí, sí. Amén. Gracias, hermanos músicos. Una vez más damos la bienvenida a todos. Ya están regresando algunos que salieron de la ciudad y nos da gusto tenerlos de nuevo aquí con nosotros. Bienvenidos todos, amén. Gracias por venir. Apreciamos su asistencia. Amén a la iglesia. Ok, pues vamos a abrir el corazón y vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4, del versículo 2 al 5. Una de las cosas más hermosas que hay en la tierra es la iglesia. Hay cosas buenas y hermosas en la tierra, pero una de las cosas más hermosas que hay es la iglesia, ¿verdad? Lo que se mueve en la iglesia, lo que nos ofrece la iglesia, amén, es una de las cosas más hermosas. A veces nosotros nos familiarizamos tanto con lo que hay en la iglesia que a veces no valoramos lo que realmente es la iglesia. Se lo digo porque el domingo por la mañana y por la tarde vinieron dos de mis hermanas y una sobrina, ¿verdad? Y una de mis hermanas que vive en Mexicali era la primera vez que entraba en una iglesia cristiana. Y estaba, hermano, asombrada. Estaba maravillada. Diciendo, oh, dice, qué bonito, qué increíble, dice, la gente, el ambiente. Dice, qué bonita es la iglesia. Llegando a Mexicali busco la iglesia, dice. Estaba ella asombrada. Mi sobrina igual, ella vive en Aguascalientes. Y también era la primera vez que venía a una iglesia cristiana y también estaba bien impresionada, bien tocada, impresionada. Dice el rostro de la gente, no sé a quién vio, pero decía el rostro de la gente, se les ve paz, se les ve alegría. Y me dice, tío, yo me quiero casar con un hombre de aquí. Y me dijo, ¿tiene uno? Y yo le dije, pues ahí tengo uno que se llama Juanito Nájera. O más que no, hasta afuera.
No es que no vino ella ahora, pues ya se fue. Hoy vino. Ah, ya está. Gloria. Lo va a hacer mi sobrino, amén. Bendícelo, Padre. Yo pensé que no había venido. Y de verdad iba impresionada, amén. Entonces la iglesia es algo hermoso, hermano. Y más cuando la iglesia vive su vida cristiana en unidad y en alegría. La gente lo observa y se impacta. Una iglesia llena de alegría va a impactar el mundo. Quiero predicar un mensaje así, una iglesia unida y alegre impactará al mundo. Filipenses 4 del 2 al 5 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, bueno, lo voy a leer desde el 1, perdónenme. Otra vez. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vamos ahora, Padre Celestial. En esta noche estamos delante de tu presencia. Gracias porque nos has traído a tu reino y nos haces parte de tu hermosa iglesia. Esta noche yo pido a ti la bendición de tu palabra, la unción, Dios, y unjas también mi vida y mis labios para predicar. En el nombre de Jesús te lo pido y te damos a ti con cuidado toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén. Vamos a hablar en primer lugar. Un sincero elogio para la iglesia. Porque Pablo el apóstol empieza este capítulo con un sincero elogio para esta iglesia de Filipos. En el versículo 1 Pablo dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Para empezar les dice dos veces amados, ¿verdad? Porque los ama de verdad. Y este es un sincero elogio para la iglesia, porque no hay otro versículo en la Biblia que esté más lleno de calor y de afecto por la iglesia que este versículo 1 de nuestro texto de Filipenses 4. Y Pablo empieza diciendo: hermanos míos. Ellos, para Pablo, eran sus hermanos y sus hermanas, porque todos formaban parte de una sola familia, incluyendo a las dos hermanas amadas peleoneras, Evodia y Sintique. ¿Cuántas peleoneras hay aquí? Las amamos, amén. Pero todos eran, dice, una familia, la familia de la fe. Nosotros como iglesia, hermano, somos una familia. Amén. Somos una familia, la familia de la fe. Y como decía aquel famoso comediante Pompín Iglesias, ¿cuántos se acuerdan? ¿Cuál era su dicho? Qué bonita familia, qué bonita familia. Era el dicho famoso de este comediante Pompín Iglesias. Y Pablo empieza diciéndoles: amados hermanos. Y la palabra griega que se traduce para amados es la palabra ágape. Dios mismo la usó esta palabra para referirse a su hijo amado en Mateo 3:17, cuando dijo Dios, el Padre dijo, y una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así que podemos imaginar el énfasis que el apóstol Pablo, amén, le da a esta palabra cuando la usa aplicándola a los hermanos de Filipo. La palabra ágape, como diciendo Pablo: amados hermanos en quien tengo mucha
complacencia. En otras palabras, Pablo siente, hermano, mucho placer y él siente mucha satisfacción con los hermanos de la iglesia de Filipo. Yo no sé usted, pero yo siento lo mismo, amén, por la iglesia. Yo disfruto venir a la iglesia. A mí me gusta venir a la iglesia, hermano. Yo espero, amén, el miércoles para estar en la iglesia. Y se me hace largo, amén, para que llegue el domingo. Me gusta verlos. Algunos están feos, pero me gusta verlos. Lo disfruto, gloria al Señor. Amén, verles a ustedes como mis hermanos, adorar al Señor, me causa alegría. Así que Pablo, él le causaba placer, satisfacción, los hermanos de Filipos, también les dice deseados. No solamente le dice amados, sino también deseados. En el versículo 1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados. Eran sus amados y deseados hermanos y hermanas. Y la palabra deseado en el original es una forma de decir el anhelo que Pablo tenía por ellos, hermano. También se utilizó esta palabra cuando describió Epafrodito su deseo de volver a casa para volver a ver a los hermanos ahí en Filipenses 2:26. Amén, porque él tenía gran deseo de veros, dice, a todos vosotros. O sea, Pablo sentía nostalgia por no ver a sus amigos y hermanos de Filipos, hermano. Porque acuérdese, cuando Pablo escribió esta carta, él estaba en Roma y Filipo está en Grecia. Estaba a muchos kilómetros de distancia y Pablo se acordaba de ellos, hermanos, y le entraba una especie de nostalgia, un deseo muy grande de verlos, gloria al Señor. Necesita usted estar afuera para poder experimentar esto de desear ver a sus hermanos. Yo recuerdo cuando hace años, cuando salimos por primera vez a Culiacán, ¿verdad? Fue la primera vez, fue en el 85 que salimos a Culiacán, no teníamos hijos todavía, y estábamos aquí a dos kilómetros, a dos horas, y extrañábamos a la iglesia, hermano, especialmente mi esposa. Y me acuerdo que nos visitaba un hermano, no le voy a decir quién, aquí andaba medio resbaladón, pero cuando llegó a Culiacán nosotros lo mirábamos como un ángel, ¿verdad? Porque era de Mochis y era de aquí de la iglesia. Entonces pues nosotros lo mirábamos como un ángel y lo recibíamos en la casa y le dábamos desayuno y comida y no queríamos ni que se viniera. Y cuando se venía, mi esposa quería venir con él. Porque extrañábamos la iglesia, extrañábamos a nuestros hermanos. Igualmente nos pasó cuando estuvimos en España. Una de las cosas más fuertes que se vive cuando está en otro país es la nostalgia. Cuando usted recuerda cosas hermosas, agradables que están en su país, y una de las cosas por las cuales a veces hasta mi esposa lloraba, yo a veces entraba a la casa y estaba llorando. Estábamos felices en España, pero nos entraba la nostalgia. Y una de las cosas que más extrañaba ella era este ambiente. Extrañaba a sus hermanos. Nuestros obreros, hermanos, extrañan la iglesia. Y muchos de ellos lo llegan a declarar. O sea, los extrañan a ustedes. Y antes nadie le extrañaba. Ni su mamá lo extrañaba. Y ahora hay gente que le extraña. Los obreros cuando vienen, hermano, a la iglesia madre, ¿verdad? Ellos se alegran de verlos. Es una alegría, es un gozo. Entonces, algo así sentía el apóstol Pablo por la iglesia de Filipos. Y algo así seguimos sintiéndolo. También dice, amén, Pablo, no solamente eran sus amados y deseados, también eran su gozo, dice. El solo hecho de pensar en ellos a Pablo le producía una tremenda felicidad. ¿Qué le produce a usted pensar en sus hermanos? A menos que le deba a alguien, ay, no lo quiero ver. Pero Pablo se acordaba de ellos y le producía una alegría, un gozo. Y más, y ya se iba a acercar la conferencia. Oh, ya vamos a ir a Mochis para ver a los hermanos. Ahora era Juanito Nájera, amén. Bueno, mi sobrina. Me está viendo allá, gloria a Dios.
También dice Pablo que eran su corona, hermano. O sea, los consideraba una corona de logro en su vida. Lo voy a leer otra vez para que dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, dice el apóstol. La palabra griega que se usa aquí para corona es estéfanos, y se refiere a una corona de laurel, que es una corona de victoria, ¿verdad? Se le daba esa corona de laurel a los que vencían, es una corona de victoria, de celebración. Así que la iglesia de Filipos era para Pablo una corona, era su laurel de victoria, pero había una espina en esa corona. Amén. Y esa espina que había en esa corona eran las dos hermanas amadas Pelioneras. Siempre tiene que haber una espinita, ¿no? Dos hermanas que tenían un serio desacuerdo, ¿verdad? Esa era la espina de la corona de laurel del apóstol Pablo. Él dice: la iglesia para mí es un laurel de victoria, pero hay una espinita ahí en ese laurel, y espero que esa espinita sea sacada. Entonces quiero hablar de la espinita, o la espina, póngale ahí. La espina en esta ocasión se llamaba Evodia y Síntique. Versículo 2 del texto dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia y Síntique, hermano, eran mencionadas juntas, pero estaban muy separadas. En el texto aparece Evodia y Síntique, están juntitas, pero ya en la realidad estaban muy separadas. Y como dijo alguien: donde hay luz habrá bichos, mosquitos, y donde hay perros habrá, ¿quién dijo huesos? Pulgas. Donde hay luz habrá bichos, donde hay perros habrá pulgas, y donde hay seres humanos habrá malos entendidos. Aún si esos seres humanos, amén, son cristianos, y aún si son buenos cristianos. Porque la verdad es que Evodia y Síntique, hermano, eran buenas cristianas. La verdad que eran muy buenas cristianas, muy trabajadoras. Trabajaron ellas mucho al lado del apóstol Pablo. En el versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a esas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Amén. Entonces vemos que eran buenas mujeres. Pablo dice: ellas trabajaron mucho, mucho trabajaron conmigo como colaboradoras para dar la buena noticia. Eran buenas hermanas, pero ahí estaban teniendo un desacuerdo muy fuerte. También tenemos el ejemplo de Pablo mismo y Bernabé, que hubo un tiempo donde no se llevaron bien, porque a veces los cristianos a veces no se llevan bien, hermano. Dice Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Aquí está, hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé, hermano. Aún cristianos maduros como estos dos hombres, amén, tuvieron su desacuerdo que los llevó a no trabajar juntos en la obra del Señor. Más adelante se arreglaron este problema y siguieron adelante. Entonces existe este problema ahí en la iglesia de Filipos, ¿verdad? Es una iglesia hermosa. Pablo está maravillado con esta iglesia, la gente está asombrada. Filipos fue una de las mejores iglesias, pero había esta espinita, hermano. Dos hermanas que estaban en desacuerdo: Evodia y la otra, ¿cómo se llama? Síntique.
Amén. Y Pablo le ruega a estas dos hermanas que arreglen ese problema, que arreglen ese desacuerdo y tengan un mismo sentir. En el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Porque al principio ellas estaban muy unidas, hermanos, tenían un mismo sentir, Evodia y Sintique. Evodia significa buen viaje, amén, viaje agradable. Sintique significa afortunada, porque ellas dos unidas prácticamente realizaban un viaje próspero, amén, y un tremendo trabajo en el Señor. Ellas estaban unidas trabajando para el Señor. Fueron de las dos mujeres que más trabajaron, hermanos. Era de la, cuando se salvó Lidia, dicen los comentaristas que fue donde ellas se salvaron también. Lidia también fue una mujer muy, muy dispuesta para el Señor. Abrió su casa para que se levantara ahí ministerio. Y estas mujeres también eran bien trabajadoras. Amén. Pero habían empezado bien, pero se dio ese desacuerdo. Amén. Un viaje bendecido. El viaje empezó bien, pero estaba terminando mal. Estaban ellas al borde de la ruina espiritual. Otra cosa que el apóstol Pablo dice de ellas es que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. En el versículo 3, en la parte final del versículo 3 del texto de Filipenses 4, versículo 3, la parte final dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Si en ese momento se hubiera revisado el libro de la vida, ahí hubieran encontrado el nombre de Evodia y enseguida iba a decir Sintique. Ahí estaban escritas sus nombres en el libro de la vida. Si en este momento se revisara el libro de la vida, yo pregunto, ¿su nombre estaría escrito ahí? Bueno, me hace una pregunta, no me miren así. Porque es importante que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Si usted viene y su nombre no está escrito en el libro de la vida, eso es trágico, hermano. Nuestro nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Y qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el registro celestial de los fieles. El libro de la vida también lo menciona el apóstol Juan en Apocalipsis 21:27, hablando de la ciudad celestial. Dice, amén, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En esa ciudad hermosa, la ciudad celestial, hermanos, solamente entrarán en ella, dice, los que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lucas 10:20, Jesús les dijo a estos discípulos que regresaron del evangelismo llenos de alegría porque aún los demonios se sujetaban, y Jesús les dijo: está bien que se alegren, pero alégrense más porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y en Lucas 10:20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos, dice, en los cielos. Porque ellos venían felices porque aún los demonios se sujetaban. Pero Jesús le dijo: alégrense más porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Porque eso significa, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, significa que tú eres aceptado en el cielo. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, quiere decir que tú vas a entrar al cielo. Amén. Gloria a Dios. Eres aceptado en el cielo. Yo me pongo a pensar, si muchos de nosotros nos sentimos, hermano, una alegría inmensa, algunos se van a acordar, cuando vieron sus nombres inscritos en la lista o en los libros de una secundaria o de una preparatoria. Porque acuérdense, ¿cuántos estudiaron la secundaria o la preparatoria? Regularmente uno hacía un examen, ¿verdad? Más en aquel tiempo entrar a la IMA era lo máximo, ¿verdad? Bueno, para algunos, pero no todos entraban, o sea, tenían que hacer un examen. A todos los que aspirábamos a entrar, yo recuerdo, yo también fui, hice el examen, y nos dijeron: vengan tal día, y ya vamos a tener la lista,
Los que aparezcan en la lista son aceptados, y el que no aparezca, bye bye. Entonces hacíamos el examen, amén. Y ya después regresábamos a vernos y empezamos a buscar la lista. Yo iba y empecé a buscar Víctor Higuera, Víctor Higuera, Víctor Higuera, Víctor Higuera, Víctor Higuera, Víctor Higuera, nada. Víctor Higuera, 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 aleluya. Bueno, no era cristiano, dije aleluya. Decía, ajúa. Una alegría, hermano, porque aparecía en la lista. Porque eso indicaba que yo era aceptado en la secundaria. Pero yo estoy predicando de ser aceptado, no en una secundaria, de ser aceptados en el cielo. No estoy hablando de poder entrar a una preparatoria, estoy hablando de poder entrar al cielo, hermano. Por eso es importante, es crucial que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Porque si tu nombre no aparece, hermano, o tu nombre es borrado, no entras al cielo, ¿verdad? Si su nombre no aparece, el que no aparezca ahí, o estaba escrito, porque algunos estaban escritos y sus nombres fueron borrados por peleoneros, por mundanos, por pecadores. Yo nomás estoy predicando, es bonito. Pero lo que le quiero decir es que nuestro nombre, hermano, puede ser borrado. Tenemos que cuidar esta salvación. Una salvación muy grande que costó la sangre de Cristo. Por eso esto es maravilloso, la iglesia es maravillosa. No solamente es el ambiente, los rostros, la alegría, es la salvación. Entonces tenemos que nosotros, amén, perseverar hasta el fin para ser salvos. Que su nombre no sea borrado. Si ya está escrito, hermano, ya está salvo. No comprometa su salvación. Amén. No corre el riesgo de que su nombre sea borrado. Porque es lo que dice Apocalipsis 3. Dice que una persona inscrita puede llegar a ser borrada. Apocalipsis 3, versículo 5. En lenguaje sencillo dice. Apocalipsis 3, 5. En lenguaje sencillo. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida. Amén. Los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que les sirven. Amén. Así que dice el Señor, si ellos vencen y si ustedes vencen y mantienen su confianza en mí, amén, y me sirven, no borraré sus nombres del libro de la vida. Así que esta es una bendición, el hecho de que Evodia y Sinti, que dice que estaban escritas en el libro de la vida. Así que este conocimiento de que los nombres de ellas se encontraban dentro de los que se enumeraban en el registro celestial, de que sus nombres estaban escritos en el libro de la vida, esto les debería a ellas de haber proporcionado a ellas motivaciones para que las dos hermanas superaran sus diferencias. Porque las dos iban al cielo, hermano. Ellas debían entender que sus nombres no estaban escritos con tinta indeleble. ¿Por qué digo indeleble? Bueno, es una tinta que no puede ser borrada. Pero los nombres de ellas podían ser borrados del libro de la vida, como leemos en Apocalipsis 3:5, si ellas no acataban el mandamiento del apóstol Pablo. Ellas podían entonces correr este riesgo de ser borradas del libro de la vida, hermano. Y eso es lo más trágico que le puede pasar a un cristiano. Por eso debemos arreglar los desacuerdos que tenemos con los demás. No podemos arriesgar esta salvación tan grande, hermano. Ya estamos al borde. No arriesgue su salvación por nada. Si ya casi llegamos, sería trágico. Y tan cerquita estuve de entrar al cielo. Si ya estaba salvo, ¿para qué me devolví? ¿Por qué no arreglé mi vida? ¿Por qué no arreglé mi desacuerdo? ¿Por qué no arreglé mi situación con el mundo, con el pecado, con la amargura?
Si ya estaba escrito, mi nombre ya estaba ahí, fue borrado. Corrí el riesgo. Dios me hablaba, el Espíritu Santo me hablaba. Hijo, ponte bien, hija. Tu nombre está escrito, que no se ha borrado. Quiero hablar arreglando los desacuerdos. Primero, Pablo le ruega que arreglen ese desacuerdo y tengan un mismo sentir. En el versículo 2 del texto dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Pero ellas no podían lograrlo, hermano, no podían arreglar ese desacuerdo, porque las dos tenían carácter fuerte. Era un choque de personalidades entre ellas dos. Se sintió ahí, ¿no? Algunas tienen carácter fuerte. De tal manera que les estaba haciendo difícil humillarse. Porque a veces para arreglar los problemas tendremos que humillarnos. Y a algunos les cuesta humillarse. A ver, algunos tienen problemas para arreglar sus desacuerdos en el matrimonio porque les cuesta humillarse. El orgullo les gana, paren de mochis, amén. Porque para arreglar los desacuerdos necesitamos humillarnos. Como una vez contó Lutero, dice, habló de dos ovejas que caminaban sobre un puente que estaba sobre un río caudaloso. El puente era angosto, dice que solamente cabía una oveja. Y de pronto se toparon las dos en medio del puente. Y ahí están, ¿verdad? Pensándola. Porque si se enfrentaban, el problema es que podían caer y sufrir las dos una tragedia. Lo que pasó es que una oveja se agachó para que la otra le pasara por encima. Una de ellas se agachó y la otra le pasó por encima y todo salió bien. Lutero dijo: yo estoy dispuesto también a humillarme y a una que me pasen por encima, si eso va a promover entre nosotros la paz y la unidad. Yo estoy dispuesto, dice Lutero, Martín Lutero, a humillarme como esa oveja si es necesario, y que tengan que pasar por encima de mí si eso va a promover la paz, la unidad, y va a traer el resultado bueno. Al final, hermano, el que se humilla es exaltado. El que se humilla es bendecido por el Señor. Entonces Pablo le pide, como no, ellas no podían humillar, no vencían. Porque Pablo les rogó desde Roma, les manda esta carta y les dice: por favor, les ruego. Era un ruego del apóstol. Su nombre está escrito en el libro de la vida, hermanas. Arreglen su problema, que esto no vaya a ser una causa de que sus nombres sean borrados. Y no podían, hermano, es que no podemos. Entonces Pablo dice que le pide a su compañero fiel, algunos dicen que era Epafrodito, que les ayude. En el versículo 3 del texto, o sea, Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Amén. A ti, dice, en lenguaje sencillo, dice: a ti, mi fiel compañero de trabajo, te pido que las ayudes, dice. Amén. Aquí Pablo usa en el original una palabra para compañero de trabajo o compañero fiel, una palabra que da la imagen, dice, de un yugo. O sea que este hombre, el compañero fiel, que algunos dicen que era Epafrodito, viene siendo de Pablo un compañero, dice, de yugo, ¿verdad? Era un compañero de yugo, porque estaban juntos para hacer un trabajo. Y usted sabe cómo el yugo puede unir a dos mulas o a dos bueyes. No estoy hablando de personas, amén. Dos mulas o dos bueyes para hacer un trabajo. Así, dice, este compañero fiel, dice, estaba unido a Pablo. Y no solamente este compañero fiel estaba unido a Pablo en un yugo, pero había otros colaboradores. Entre ellos estuvieron también Evodia y Sintique, todos unidos en un yugo para realizar un trabajo, hermano.
para realizar la gran tarea de llevar el evangelio a todo el mundo. Versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Todos ellos bajo el mismo yugo, hermano, formaron un tremendo equipo para llevar las buenas noticias a los perdidos. Todos estaban bajo un yugo. O sea, el yugo los unía para realizar un trabajo. Nosotros estamos aquí para realizar un trabajo antes de irnos al cielo. Estamos aquí para realizar un trabajo, hermanos, y lo estamos haciendo. Evangelizar nuestra ciudad, predicar el evangelio aquí en Los Mochis, llevar este mensaje a otros pueblos, a otras ciudades y a otras naciones. Pero para lograrlo tenemos que estar juntos, unidos bajo un mismo yugo. No en desacuerdo, no en pleitos. No siguiendo cada quien su interés, sino todos juntos para lograr este propósito. Ellas, hermanos, combatieron juntamente con Pablo en el evangelio, pero ahora estaban combatiendo una batalla equivocada, porque el combate ahora era entre ellas dos, entre Bodia y Sintique. Y Pablo las reta a arreglar ese desacuerdo para seguir trabajando unidos en la obra del Señor. Hermanos, el reto del 2023 es sencillo. La primera cosa que vamos a hacer este año, vamos a arreglar los desacuerdos. Dios nos habla a través de esta predicación, arreglar los desacuerdos. Pueden ser desacuerdos entre hermanos y hermanas. Puede haber aquí Evodias y Sintiques. También hay Evodios. Ahora son más peleoneros los hombres que las mujeres, amén. Pero hay que arreglar los desacuerdos. Hay que arreglar los desacuerdos, hermano. Puede haber desacuerdos en los matrimonios. Si usted ya tiene rato con un desacuerdo y no se pone de acuerdo. Perdió el 2022 en puro desacuerdo. Puro round. Parece que se cajó con una... Bueno, no digo nada. Entonces hay que arreglar los desacuerdos en el matrimonio. Hay que arreglarnos, nos podemos arreglar. Amén, a un lado el orgullo, humíllese. ¿Qué yo? ¿Y usted? Claro que usted. Si él se humilló, hermano, siendo Dios, dejó la forma de Dios y se hizo hombre. Y estando en esa condición de hombre, fue a la cruz y murió por usted y por mí. Él se humilló hasta lo más bajo y Dios lo exaltó hasta lo más alto. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. El que se humilla para arreglar, Dios lo bendice. Entonces hay que arreglar los desacuerdos. Quizá haya desacuerdo entre padres y hijos. Amén. Arreglar cualquier clase de desacuerdo. Porque tenemos el reto de juntos extender el reino de Dios, hermano. Y vivir juntos en armonía no es una opción, es un mandamiento. Escuche, vivir juntos en armonía no es opción, es mandamiento. Dice Pablo en 1 Corintios 1, 10, 11: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, dice Pablo. Amén. Entonces le da este mandamiento de parte de Dios, que sean de un mismo corazón, de un mismo sentir, de un mismo parecer. Que no haya contienda, que no haya pleito. Y si hay, hay que arreglarse. No se puede perder un año más, hermano, en cosas como estas. Hay un trabajo que hacer. Hermano, hay un trabajo que hacer. Es el reto, tenemos que salvar a nuestros familiares, tenemos que ir por los perdidos, tenemos que ir por tanta gente, por ciudades, por naciones. Nos estamos preparando nosotros a ver si podemos entrar a otra nación este año. Con el favor de Dios, ore, podemos entrar a otra nación. La necesidad es mucha. Entonces no podemos perder el tiempo en discusiones, en desacuerdos, en contiendas, en pleitos, de ningún tipo de desacuerdo, hay que arreglarlos. Porque no hay cosa más buena y más hermosa que ver a los hermanos juntos y en armonía. Porque aquí estamos juntos,
pero falta la armonía quizás. Mira que todos juntos, cada quien tocando su flauta, su cosa, hagamos una hermosa música. De juntos y en armonía, lo que dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es bueno, eso es delicioso, hermano, eso es precioso, eso impacta al mundo. En Juan 17:21, en Dios habla hoy, dice: te pido, gloria, tan rápido, ¿verdad? Gracias, hermanos. Le sirvió la regañadita, ¿no?, del domingo. Estaba otro ahí. Dice: te pido que... No, es que no es fácil esto. Es un milagro lo que están haciendo. De verdad. Dice: te pido que todos ellos estén unidos. Que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Dice: te pido que todos ellos estén unidos. Padre, yo te pido que todos estén unidos. Que como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, también ellos estén en nosotros. Porque el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque la unidad, la alegría impacta al mundo, hermano. O sea, la unidad de la iglesia. La iglesia en sí no lo va a impactar, pero cuando hay una iglesia unida, una iglesia alegre, una iglesia llena de Dios, cualquiera que entre aquí le va a impactar. Lo va a ver y dirá: caray, esta gente es diferente. Así dice la mayoría, su mirada, sus rostros, la manera como platican. Digo, ya no los conocen. Bueno, no. No es que tenemos a Dios con nuestros detalles y nuestros errores, pero tenemos a Dios, hermano. Y la gente del mundo entra y eso le impacta. Y más, cuando una iglesia está unida, llena del Espíritu Santo, llena de alegría, eso es poderoso. Amén. Entonces, en el texto, Pablo nos manda a no vivir nuestras vidas cristianas en pleito, más bien nos manda a vivir en unidad y en alegría. Allí en el versículo 4 y 5 de Filipenses 4, del 4 al 5, en lenguaje sencillo, fíjese cómo dice Pablo lo que les pide a ellos al final. Dice: vivan con alegría su vida cristiana. ¿Cuánto viven con alegría? No viva la vida cristiana triste ahí, pico. No, pero no, mandan, no, para estar así con este, no. Yo me quedo ahí con mis amigos allá en la fiesta. Por ahí dice Pablo: vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito: vivan con alegría su vida cristiana. ¿Cuántos viven una vida cristiana? ¡Vívala con alegría! ¡Vívala con alegría! ¡Viva la alegría! ¡Viva la alegría! ¡Aleluya! Denle un fuerte aplauso al Rey, dele gracias esta noche. Eso fue lo que impactó a mis hermanas, hermanos. Ahí nació este sermón. Vivan bien felices. ¿Verdad? Una hermana ya había venido, la otra de Mexicali, la primera vez que venía impactada por lo que miró. Le dije: eso que no nos bañamos, le digo. Vieron felices, mi sobrina, tengo una muy guapa ella. Dije: ¿quieren casar con Juanito Nájer allá? ¿Dónde está? Corrió, ¿no? No hace el diablo, dijo. Esta es hermosa la iglesia, hermano. Para mí es lo más hermoso que hay en la tierra. La iglesia es algo muy hermoso. Los hermanos, ¿verdad? Los ujieres, más o menos. No, los ujieres. Todos. Somos la iglesia del Señor, hermanos. La esperanza para este mundo. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Dele gracias. Aleluya, gracias Dios, gracias Cristo, te amamos, te alabamos, te exaltamos, Rey Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro en reverencia a Dios. Gracias, Señor, gracias Dios. Rápidamente, si ya está alguien aquí, la primera vez que viene, no es salvo, no está salvo,
Eso quiere decir que tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Necesitas creer en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y tu nombre será escrito en el libro de la vida. Porque solamente los que están escritos en el libro de la vida podrán entrar al cielo. Tu nombre necesita ser escrito. ¿Cómo puedo hacer que mi nombre se escriba? Cree en el Señor Jesucristo. Recíbelo esta noche como tu Señor y Salvador. Si tú nos estás visitando y dices, pastor, aquí está mi mano, yo quiero recibir a Jesús. Le hubiera alguien en este lugar que Dios le está hablando. Usted quiere tomar esta decisión. Quiere ser salvo. Quiere ser salvo. Levante su mano. Levante su mano. Amén. O quizá alguien dice, la verdad, yo estaba inscrito, pero mi nombre lo más seguro es que fue borrado. ¿Por qué? Porque me alejé de Dios. Me alejé de Dios. Me he comprometido con el pecado, con el mundo. Amén. Y sé que eso causa que mi nombre sea borrado. Estoy comprometido, pero quiero tomar una decisión. Quiero volver a Dios. Quiero regresar a Él. No me he ido de la iglesia, pero prácticamente me alejé de Él. Y Dios me ha estado hablando de que arregle mi vida, de que me aleje del pecado, me aleje del mundo, me aleje de esos compromisos y viva para Él. Quiero vivir para Él, no me quiero perder, hermano, quiero ser salvo. Si tú eres ese hombre, quieres volver a Dios, dice, aquí está mi mano, levantarías tu mano. Si eres honesto y Dios te habla, esta es tu noche. Esta noche pudiera Jesús venir. Este versículo empieza así, termina así. Dice, vivan su vida con alegrías. Dice, el Señor viene. El Señor está cerca. Léelo. Filipenses 4:5. Termina diciendo, el Señor viene. Por eso debemos vivir nuestras vidas llenas de Dios y llenas de alegría. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca, más cerca de lo que imaginamos. Debemos estar listos y asegurado de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Dios nos ha hablado, Dios ha tocado nuestras vidas. Hay un reto, arreglar cualquier desacuerdo entre hermanos, pequeños, grandes. Si hay desacuerdos hay que arreglarlos. No podemos perder nuestro tiempo y el 2023 en esas cosas. Desacuerdos en los matrimonios, entre matrimonio, desacuerdo entre padres e hijos, desacuerdo entre hermanas, entre hombres de ministerios, no podemos. Pablo dice, no se puede perder el tiempo ahí. Aparte de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, no corras el riesgo de que tu nombre sea borrado. Arréglate, arregla tu vida, arregla tu corazón. Dios nos habla, nos ha retado a vivir una vida en unidad, en alegría. Disfruta tu vida cristiana, vive la vida cristiana con alegría, hermano. Vívela con alegría. Vive con alegría en tu trabajo, en tu hogar, donde tú te muevas, en la iglesia. Que ríos de agua viva fluyan dentro de ti. De eso se trata, eso va a impactar el mundo. Y tú dices, Dios, yo quiero este 2023 vivir mi vida en victoria. Vivir mi vida llena de ti, Señor, llena de alegría, de gozo, a pesar de que vengan las pruebas, cualquier clase de prueba, aún en las pruebas me voy a gozar. Y voy a alegrarme. Y nada me va a quitar la alegría. Esta noche Dios te está hablando, te está retando. Vamos a ponernos todos de pie en este lugar y vamos a abrir los altares. Si Dios te ha retado para este 2023, vive una vida en unidad, en victoria, en alegría, en impacto, ganando almas. Ven y vamos a orar, que Dios nos ayude. Aleluya. Alabando al Señor, estamos juntos otra vez en unidad. Algo nuevo ha sucedido, el Señor lo preparó. Estamos juntos otra vez. Estamos juntos otra vez. Y yo lo roto con socobo. Alabando al Señor. Estamos juntos otra vez. Y lo algo nuevo va a suceder. El Señor lo preparó.
estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Soy una nueva criatura, soy una nueva canción. Las cosas viejas pasaron y he nacido otra vez, más que vencedor. Ese soy yo. Gracias, Señor. Estamos juntos otra vez. Vamos a ponernos de pie todos juntos en este lugar y cante esta alabanza. Aleluya, levante su mano y atrás ponse y canten al Señor. Estamos aleluya, amén. En este 2023 estamos juntos. Alabando al estamos Señor. Juntos alabando al Señor. Estamos juntos otra vez. En unidad. Algo nuevo va a suceder, el Señor lo proclamó, estamos juntos otra vez. Alabando por última vez todos juntos cantémosla al Señor, estamos juntos. Estamos juntos 2023 estamos juntos alabando, alabando al Señor. Aleluya, amén. Estamos juntos otra vez en unidad. Algo nuevo va a suceder. El Señor lo preparó. Estamos juntos otra vez. Alabando al Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ira la la bobo rabo bobo rabo bobo rabo bobo rabo bobo shama mama saya. Ira la mama sala mama sala mama sala baba sala baba sala baba sala baba saya. Ira la la bobo sala la mama sala la mama sala la mama sala la mama sala mama saya. Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Señor. Aleluya, amén. ¿Cuántos aman a Cristo? Vamos a vivir este 2023 una vida cristiana en unidad, en mucho trabajo y en alegría, hermano. Mientras yo preparaba este sermón, donde Dios más me retó fue en la alegría, ¿verdad? Me dijo, hay que traer más alegría a tu casa, me dijo. Porque estamos solo yo y mi esposa. Como decía, antes nos daba alegría los hijos, los nietos. Ahora el nido está vacío. Yo y ella, ven para acá. Si no es boda. Este Dios me dijo, dale más alegría. Porque no acuérdate del viejito aquel, me dijo. ¿Te acuerdas del viejito? Aquel que estaba risa y risa de ella. Y yo, Lupita, y Lupita, y no venía, y ella, jaja, con el chiste, con el cuento del viejito que estaba allá. Y ya Dios me habló, me dijo, bueno, dice, porque si tú no la alegras, otro la va a alegrar, dijo. No, Señor, yo la alegro, dije. Ah, que a veces las cosas a veces nos quieren absorber, pero no, Dios me habló, que te alegre más. ¿Con qué te puedo alegrar? Bueno, luego platicamos, amén. Pero Dios me retó, sí, a vivir una vida más alegre en mi casa. Que mi casa esté más alegre, más alegre. Estamos yo y ella, yo tengo que contribuir, ¿verdad? Con más alegría, más alegría, más alegría. Ahí es donde la saco, pero bueno, viene del Señor, ¿verdad? La forma, las maneras de traer alegría. Mi casa tiene que estar siempre alegre, alegre, alegre. Aún en las pruebas, en las luchas, pero que la alegría no falte. Vivan su vida cristiana llena de alegría. Si tienen hijos chiquitos, vivan con alegría. Yo sé que es un reto. Nosotros tuvimos tres, bueno, ella los tuvo, lloré. Y yo sé lo que es un niño chiquito y el llanto y desveladas, pero hay que vivir la vida con alegría. Crecen, hermano. Amén. Los hijos están chiquitos, después crecen, se hacen adolescentes. Y cuando estaban chiquitos, queríamos que crecieran.
¿verdad? O como dijo aquel, de chiquito me lo quería comer y ahora que creció dije, ¿por qué no me lo comí? Porque crecen y ay, en la adolescencia, tremendo, ¿no? Pero tenemos que alegrarnos con ellos y gozarnos en nuestro hogar. Que nunca la alegría se vaya de nuestras vidas y de nuestras casas y de nuestra iglesia, hermano. Amén. Bueno, vamos a despedirnos y voy a pedir al hombre más alegre que nos despida. A ver quién es. Bueno, Juanito Atondo. Despídanos, hermano. Estamos despedidos, váyase alegre, nos vemos en el siguiente servicio y Dios les bendiga.